con la oficial Lorena Morales de la unidad regional número 6, con quien vamos a hablar para ver y para saber cuáles fueron los operativos, los trabajos que se hicieron en la región precisamente. Vamos a dialogar con ella. Oficial, ¿cómo le va? Buen día. José Chambi le saluda. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, cuéntenos, oficial, ¿cuál fue el procedimiento que parte precisamente del norte de nuestra provincia, no? Bueno, lo que respecta al parte de prensa acá de la ciudad de Cafayate, lo único que hemos registrado, bueno, fueron distintos eventos deportivos que se desarrollaron durante el fin de semana. Ajá. El más importante, bueno, fue el día de ayer, que entre el partido de fútbol disputado entre el Club San Isidro, acá de la ciudad de Cafayate, contra el equipo del Club Atlético Tucumán. Bueno, para esta cobertura de seguridad se aceptó un total de 50 efectivos de las dependencias acá del área, como así también de la División Seguridad Urbana y otras unidades especiales. Este evento estuvo supervisado por el segundo director de la unidad regional, el comisario mayor Ricardo Sánchez, la jefa del servicio, la jefa de la comisaría 60, subcomisario Norma Reyes. Bien. Teniendo en cuenta, bueno, la rivalidad entre ambas hinchas y demás, se adoptó una importante cobertura de seguridad, tanto para la llegada de los simpatizantes del club de Tucumán, como así también todo lo que ha sido la parte interna y externa durante el desarrollo del evento. Lo único relevante es la detención de un masculino de 25 años de la hinchada de Tucumán. Esta persona, en el momento de la requisa para el ingreso al estadio, se le encontró entre sus pertenencias dos bochas con sustancia vegetal disecada. Ajá. Esto arrojó un peso de 3 gramos, dio positivo para el narcotés de marihuana. La Fiscalía Penal de Cafayate dispuso solamente la identificación simple del causante y posterior recuperó la libertad. Después, bueno, el evento, como ya dije, finalizó con total novedad, no hemos registrado ningún otro tipo de incidente. Ajá. En lo que, bueno, y después, bueno, ya lo que aparece en la mayoría de los medios ya provinciales, este procedimiento que realiza personal de gendarmería acá en la ciudad de Cafayate. Nosotros tomamos conocimiento de este hecho pasado a las 8 de la mañana del día de ayer. Sí. Por parte del personal que estaba realizando el patrullaje en la plaza principal acá de la ciudad de Cafayate, de que Gendarmería Nacional estaba realizando un procedimiento. De acuerdo a los datos aportados por el personal de Gendarmería, estaban procediendo a la detención de un masculino mayor de 60 años, con domicilio en la provincia de Santiago del Estero, como así también el secuestro del automóvil en el que se desplazaba, un automóvil marca Peugeot 207 color gris. Ajá. De acuerdo al dato aportado por Gendarmería, este procedimiento era llevado a cabo por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. Tanto el detenido como el vehículo fueron trasladados hasta el escuadrón número 45 de Gendarmería Nacional, donde realizaron todo el procedimiento. Después, otro dato que nosotros hemos registrado referente a este hecho, de que el masculino se había descompensado y tuvo que ser asistido en el hospital, donde pasada horas 18 había recuperado el alta, quedando nuevamente detenido a disposición de Gendarmería Nacional. Bien, oficial, queremos agradecerle, por supuesto, la comunicación telefónica con estos datos importantes. Por cierto, por un lado, todo lo que, bueno, está ocurriendo en Cafayate y las novedades del fin de semana, y por otro lado, este procedimiento del cual ustedes también tienen conocimiento, que tiene que ver con el narcotráfico y el desarrollo del procedimiento por parte de Gendarmería Nacional allí en la localidad de Cafayate, que aparentemente viene detrás de un procedimientos que también se registraron en todo el norte de la provincia. Desde ya, gracias por la atención y será hasta otro momento. Que tenga buen día. Hasta luego. Muy bien, para completar la información, precisamente, bueno, el hallazgo de los 108 kilos de cocaína de máxima pureza fueron puestos a disposición de la Justicia Federal Salta y deberán ser trasladados sobre el juzgado, en este caso hacia el juzgado federal 3, a cargo del juez Gustavo Montoya, ubicado en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Todo señala que la ruta sería justamente para transitar.